dice que se va a sustituir el artículo 23, actuación administrativa de la ordenanza impositiva anual, sin aclarar nuevamente, por el siguiente texto. Según lo dispuesto en el artículo 78 y 79 del Código Tributario Municipal, parte especial, se fijan los valores de base de agosto del 2021 según el listado de actuaciones indicado en el anexo 3, las cuales deberán ser ajustadas a los futuros periodos de acuerdo con la metodología vigente en la actualidad. O sea que todos estos montos que están fijados en el artículo, perdón, en el anexo 3, se refieren a agosto de 2021. O sea, estamos aprobando una ordenanza impositiva anual, la modificación, perdón, una ordenanza impositiva anual que no sabemos cuál es, fijando nuevos valores, pero tomamos como base agosto del 2021. Si estamos aprobando en diciembre, estos valores tendrían que estar actualizados el día de hoy. ¿Qué es lo que se paga entonces por la renovación del carné? No sabemos, porque desde agosto ahora el Ejecutivo vino actualizando conforme a la metodología que lo venía haciendo y nosotros estamos aprobando con los valores de agosto. Tendría que haberse actualizado a la fecha de hoy y aprobar los valores vigentes a la fecha de hoy. ¿Cómo vamos a aprobar agosto? Valores, tomar base para determinar agosto del 2021 cuando estamos pretendiendo sancionar esta ordenanza en diciembre del 2021. O sea que estos valores que fijamos acá en realidad al día de hoy son inexistentes porque ya se modificaron. Por otro lado, el artículo 12 dice que la implementación de la presente ordenanza rige a partir de su promulgación. A partir de dicha fecha, el Departamento Ejecutivo Municipal tendrá un plazo de 6 meses para implementarla en función de las adaptaciones informáticas y de capacitación y difusión de la misma. Esto se contradice con el propio despacho, que en el artículo primero, al sustituir el artículo 3, dice que se fija a partir de o se va a aplicar del primer bimestre, inclusive el 2022. O sea que tenemos que en el artículo primero dice que se va a aplicar el primer bimestre del 2022. En el artículo 12 dice que es a partir de la promulgación, pero a su vez le damos 6 meses para capacitación y difusión de la norma. O sea, ¿cuándo le van a empezar a aplicar la ordenanza impositiva que pretenden sancionar al vecino? El comerciante no sabe cuándo le van a empezar a aplicar estos nuevos valores. O sea, lo pueden aplicar inmediatamente, lo pueden aplicar 3 meses después, lo pueden aplicar durante el primer bimestre. ¿Cuándo van a empezar a aplicar? ¿Qué seguridad jurídica tiene el comerciante de Villa Elisa y todos los vecinos de cuándo van a implementar estos nuevos valores vigentes? La verdad que en estas condiciones no se puede aprobar. Le recomiendo al Departamento Ejecutivo que elabore una ordenanza impositiva anual y envíe como corresponde. Y ahí sí analizaremos. Pero en estas condiciones, vuelvo a reiterar, no se sabe ni lo que están modificando. Porque todas las reconducciones que hicieron estaban mal hechas. Están mal hechas porque no indican qué ordenanza impositiva anual están reconduciendo. Hablan de la ordenanza impositiva anual año 2020. Y no existe. La última que existe es la del 2010. Si querían hacer reconducción de esa ordenanza del 2010, que en realidad es la que forma parte de la ordenanza 1557, y así la denominó el Consejo de ese entonces, en el año 2010, ordenanza impositiva anual año 2010. Y en todo caso hacer referencia a cada uno de los decretos que hizo la reconducción de esa ordenanza impositiva anual año 2010. Porque la ordenanza impositiva anual año 2011 no existe, la de 2012 no existe, la de 2013 no existe, 2014 no existe, 2015 no existe, 2016 no existe, 2017 no existe, 2018 no existe, 2019 no existe, 2020 no existe y 2021 tampoco existe. La reconducción que pretendieron hacer era la del 2010, pero lo hicieron mal porque no hicieron referencia a las normas que las mantenían vigentes. Siento vergüenza ajena con este despacho, con el proyecto que envió el Ejecutivo, y mire que se lo planteé en las reuniones de comisión al Secretario de Gobierno, que incluso si querían mantener el texto que se venía aplicando estos años, podían mandar el mismo texto, tienen la mayoría para aprobarlo. Lo envían, se
aprueba el mismo texto y tenemos ordenanza impositiva para el siguiente año. Sin embargo, no lo hacen. Evitan enviar la ordenanza impositiva al Consejo y hacen una reconducción por decreto que está mal hecha. O sea, en realidad, acá, en vez de ordenanza impositiva anual, en Villa Elisa implementaron una nueva ordenanza impositiva, que es la ordenanza impositiva de la década. Porque la que quieren reconducir es del año 2010, cuando la ley orgánica del municipio dice que anualmente se debe aprobar esa ordenanza impositiva. Y excepcionalmente, sí se puede hacer una reconducción. Pero acá estamos haciendo, pretendiendo hacer una reconducción de una ordenanza por más de 10 años. Y además, acá no se aclara quién va a actualizar los rubros que se pretenden modificar, que se le van a aplicar al contribuyente. ¿Quién va a hacer esa actualización? No lo dice el proyecto. Dice que se van a actualizar. ¿Quién los va a actualizar? La empleada de renta municipal se va a sentar y va a ver cómo están los rubros en ATER de la provincia y los va a modificar. Eso es atribución del Consejo. Así como estamos aprobando estos anexos, justamente lo enviaron porque es necesario modificar todos esos rubros, si no, no lo hubiesen enviado. Así se debe hacer todos los años. No lo puede modificar una empleada municipal a los rubros. Ni tampoco el Ejecutivo. Es el Consejo el que debe modificar. Pero así, en estas condiciones, yo no puedo acompañar esto. No puedo acompañar este despacho.